Pues como la situación que nos tiene acostumbrados Vox parece que se va a repetir cada año, yo en este pleno he cambiado el chip y me he propuesto dejar de hablar de la postura de Vox y hablar más de feminismo, que falta nos hace. Este año toca hablar de mujeres y pandemia, porque las discriminaciones que seguimos sufriendo las mujeres, pues con la pandemia no han hecho otra cosa sino aumentar, y además aumentar de forma exponencial. Voy a empezar con el cuidado de las personas mayores, con el cuidado de menores, con el cuidado de personas dependientes, ya sea de forma remunerada o no, que realizamos la inmensa mayoría de las mujeres y que ha aumentado considerablemente con la pandemia. Las mujeres hemos tenido que cargar en nuestras espaldas con el cierre de colegios, con el cierre de escuelas infantiles, con los centros de apoyo a personas dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además lo hemos hecho solas o con muy poca ayuda de los hombres, pero con ninguna ayuda de las instituciones. Y lo seguimos haciendo. Los profesionales de la salud ya están alertando de las consecuencias que podemos empezar a sufrir, tanto a nivel físico como mental. Ojo, que no se nos pase esto, que es muy importante. Repercusiones económicas. Bueno, pues las repercusiones económicas que se están produciendo debido a la pandemia, pues son para nosotras más graves. Por lo general, tenemos puestos de trabajo más precarios, con lo cual ganamos menos, con lo cual ahorramos menos, con lo cual las mujeres somos más pobres. Y si fijamos la mirada en sectores tan golpeados como el comercio y el turismo, donde la presencia de las mujeres es mayoritaria, la foto que sale de pérdida de puestos de trabajo es demoledora. Tenemos que seguir hablando de brecha salarial, que lejos de reducirse, pues se está ensanchando cada vez más. Solo les voy a dar un dato. En España, las mujeres ganamos 5.726 euros menos al año que los hombres. Ha aumentado enormemente, por desgracia, el número de episodios de violencias machistas. Tengan en cuenta que las mujeres víctimas de violencia machista, pues, se han visto obligadas durante el confinamiento y las restricciones de movilidad, bueno, pues se han visto obligadas a pasar esos meses, todo ese tiempo en casa con su maltratador, solas, o sea, solas con el… Miren, no me sale otra palabra, con el asqueroso que ha aprovechado la pandemia para aumentar el maltrato físico, el maltrato psíquico y el maltrato sexual. Las mujeres solas, con el maltratador, solas o con los niños. Desgarrador. Piensen que si todos en algún momento hemos protestado y se nos ha hecho eterno el confinamiento y las restricciones que estamos teniendo por la pandemia, piensen en lo que han tenido que sufrir estas mujeres y estos niños y niñas. Y ojo, que las restricciones todavía no han acabado. Víctimas de trata. Bueno, pues con la pandemia los traficantes están utilizando, y además de forma alarmante, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería para acceder a sus posibles víctimas, reclutarlas y explotarlas sexualmente. Esto está pasando con mujeres y niñas. Las asesinadas por sus parejas, bueno, pues dicen que debido al confinamiento es la cifra más baja en España desde que se empezaron a contabilizar los asesinatos de mujeres en el año 2003. Pero a mí no me vale, o sea, no me valen cifras bajas. Lo único que me vale es ni una menos. Y como hemos cambiado el texto de la moción, que saben que se ha sustituido por otro,
Me van a permitir que les comente, que se lo quiero comentar a la concejala, a Beatriz Benavides, a la concejala de Igualdad, porque en el texto anterior pusieron en el punto número 2, hablábamos de un plan de igualdad para la Administración local. Entonces, quería comentarle a la concejala Benavides que en el anterior mandato, cuando estuve al frente de la Concejalía de Régimen Interior, elaboramos en el área de recursos humanos un plan de igualdad para la plantilla municipal, que además fue consensuado, que fue firmado por todos los ciudadanos y que no nos dio tiempo a ratificarlo en paritaria, que era ya el último hilo para que se pudiera poner en marcha. Solo decirle que el documento lo tengo aquí, que le he traído una copia y que se lo ofrezco y que por si quieren aprovechar pues, lo que el trabajo que se hizo. Y ya pues aprovecho para dar las gracias inmensas a todo el personal de Recursos Humanos que se volcó en la elaboración de este plan y, sobre todo y en especial, a SUNY, la Gente de Igualdad, que fue nuestra colaboradora estrella, por su gran disposición en todo momento, pues para que por fin el personal de esta casa tuviera un plan de igualdad. Solo 15 segundos para aplaudir la intervención de Beatriz Benavides, nuestra concejala de Igualdad, la concejala de Igualdad de este ayuntamiento, porque la verdad es que me ha emocionado y me ha gustado muchísimo. Pero es que luego ha intervenido la concejala de Vox y, de verdad, me ha dado un bajón tremendo, porque es que la veo que se lo cree. O sea, es que lo vive. O sea, no está haciendo aquí ningún paripé, es que lo vive, se lo cree. Y, de verdad, me ha dado una pena de que sea usted tan joven y que piense de esa manera. Nada más, muchísimas gracias.